diseño de una red de sensores Wi-Fi para identificar zonas de transmisión de enfermedades respiratorias mediante indicadores de calidad del aire. En este caso, los colaboradores de este proyecto son la doctora Patricia Elizabeth Figueroa Millán, la maestra Elena Elsa Bricio Barrios, el maestro Olimpo Luba Madrigal y su servidor. Muy bien, primero presentaré una breve introducción acerca del problema, así como la revisión de la literatura, seguido del objetivo, la metodología, los resultados, las conclusiones y algunas referencias relevantes para este trabajo. Bueno, primero comenzando, es necesario mencionar que a nivel global las enfermedades respiratorias son una causa de gran preocupación para la salud pública en cualquier país, ya que en muchos casos presentan una tasa de muertes que no puede despreciarse. En la actualidad, el último registro muestra una tasa de 35,8 muertes por cada 100.000 habitantes. Si bien esto pareciera ser poco, hay que recordar que específicamente hablando, la pandemia nos mostró los grandes riesgos que pueden implicar para la salud pública el hecho de contar con una población creciente de personas infectadas por una enfermedad respiratoria, que si bien quizás puedan no morir, si van a saturar los sistemas hospitalarios. Bueno, en el caso de México, la enfermedad conocida como COVID-19, así como la influenza, ocuparon respectivamente el cuarto y la octava posición entre las principales causas de mortalidad durante la pandemia en los años 2021 y 2022. Los avances médicos nos enseñaron que virus como el COVID-19 se transmiten a través de microgotas que pueden permanecer suspendidas en el aire en espacios cerrados. Esto nos lleva a considerar la importancia que tiene el comprender cómo la transmisión de microgotas se da y cómo esto puede afectar la calidad del aire al interior de una edificación. Algunos estudios recientes indican que las microgotas pueden transportarse en espacios cerrados, donde la ventilación es deficiente y en condiciones de humedad de 60%, pueden proliferar considerablemente, pueden permanecer suspendidas en el aire hasta 10 minutos y este tiempo puede ser más que suficiente para que una persona que al principio estaba sana pueda enfermarse. En este aspecto, los sistemas de ventilación también pueden ser una causa del transporte de las microgotas y pueden causar potenciales infecciones, ¿sí? Por ejemplo, en los hospitales. Bueno, en respuesta a estos desafíos han surgido estrategias como la ventilación natural combinada con la ventilación mecánica, el uso de desinfectantes químicos, así como sistemas de extracción de aire. Estrategias que están planteadas como una solución para tratar de disminuir el riesgo de contagio al interior de las edificaciones. Sin embargo, la eficiencia de todos estos métodos depende en muchos casos del diseño de la edificación, así como de la cantidad de personas que hay en el interior, la concentración, el tiempo que pase entre cada acción de sanitización, así como también la actividad metabólica de los habitantes de la edificación. Aunque los sistemas de extracción de aire han mostrado ser una alternativa prometedora, el virus no se inactiva o se neutraliza, sino que simplemente es desplazado de una zona de alta concentración a otra. Entonces, bueno, esto crea una nueva problemática que puede solucionarse de una manera eficiente si se implementan filtros. Filtros que en principio lo que harían sería atrapar las gotículas que están suspendidas en el aire que contienen el virus y que pueden ayudar a disminuir la concentración. Asimismo, si se cuenta con sensores que puedan activar los dispositivos de extracción cuando la concentración de virus sea excesiva, puede ser bastante útil para regular esto. Algunas investigaciones recientes muestran que existe una correlación directa entre la concentración de CO2, dióxido de carbono, y el potencial riesgo de contagio de virus respiratorios como el COVID-19. Entonces, sensores acoplados a un dispositivo de extracción encargados de medir la concentración de CO2 pueden ser una gran estrategia para el mitigar el riesgo de infección de estas enfermedades. Por lo tanto, bueno, existen muchos estudios que han surgido y que proponen sistemas avanzados de monitoreo de calidad del aire.
y que asimismo se pueden beneficiar de tecnología como la integración de redes de sensores inalámbricos, ¿sí? Basados en el Internet de las cosas y que en principio permitirían crear toda una red que pueda ser desplegada en una edificación con múltiples habitaciones, controlada de manera automática y que active y desactive las acciones correctivas de extracción de aire cuando se considere que en algún punto o en alguna habitación esta concentración llega a ser excesiva. Bueno, algunos trabajos que se han utilizado para esto, Ramos 2015 propuso la utilización de filtros complementarios a sistemas de extracción de aire. Esta implementación fue validada en hospitales, restaurantes y algunos otros sitios como bares, transporte público y el pasillo de las universidades. Y Guerrero et al. 2021 y Guerrero et al. 2022 integraron sensores para monitorear variables y tomar medidas correctivas. Esto fue aplicado también en oficinas, hospitales, centros comerciales. Vega et al. 2019, Párraga 2022 y Hernández 2022 usaron una propuesta parecida, redes inalámbricas para medir y monitorear la calidad del aire en entornos específicos. Esto fue validado en hospitales ubicados en México y en Ecuador. Y Edupunganti 2023 utilizó un sistema IoT acoplado con sensores, Wi-Fi y un servidor en la nube que permitía monitorear en tiempo real y generar alertas para los usuarios. Arillante 2023 propuso el uso de redes electroquímicas para la medición de contaminantes y encontró un desafío en la calibración de los sensores, especialmente en la relación entre las variables de temperatura y humedad. Ramanagara 2023 propuso un sistema inteligente para abordar la contaminación del aire utilizando IoT y sensores variados. Esta propuesta fue implementada para monitorear la calidad del aire a través de una aplicación que podía acoplarse con un teléfono inteligente. Tronc et al. 2023 propuso un sistema de monitoreo de variables ambientales en aulas con red inalámbrica LoRa y fue implementada esta propuesta para la recopilación y almacenamiento en tiempo real de datos en una base en la nube. Bueno, el objetivo de este trabajo consiste en presentar el diseño de una red de sensores basada en la tecnología Wi-Fi y diseñada para monitorear variables ambientales como el dióxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles, la temperatura ambiental y la humedad. Asimismo, se plantea que esto pueda ser integrado a una red que pueda monitorear de forma precisa las condiciones ambientales en un conjunto de espacios al interior de una edificación y que pueda ser desplegada de manera pues relativamente económica y que permita garantizar y escalar los sensores para su implementación en diferentes tipos de infraestructura. La metodología de este trabajo se planteó en dos etapas. En la primera etapa, la metodología de investigación tecnológica en ingeniería radica en que los desarrollos puedan convertirse en innovaciones, que se puedan aplicar directamente a las empresas y las puedan volver más productivas y competitivas, lo cual es necesario. Las fases fueron el planteamiento del problema, ¿sí? Establecer claramente los objetivos y la justificación, los antecedentes teóricos, los fundamentos y definición en términos básicos, las hipótesis de trabajo, la metodología para el diseño y desarrollo, las herramientas y materiales necesarios, así como la implementación y la evaluación. Esto siguiendo la propuesta de investigación tecnológica en ingeniería de De la Cruz 2016. Muy bien, la otra etapa de la metodología se basó en la elección de un modelo de espiral. Este se basa en que el desarrollo de software es un ciclo iterativo que se repite hasta alcanzar los objetivos específicos establecidos. Este modelo se forma principalmente de las cuatro fases que pueden ver en la figura que está a la derecha. Primero que nada, la planificación, se definen los objetivos, el alcance y los requisitos del ciclo. Se hace en la segunda etapa un análisis de riesgos, se evalúan todos los riesgos posibles y se determinan las estrategias para mitigarlos. Luego el desarrollo, se construye y se valida el prototipo. Y por último la evaluación, en la cual se revisa el prototipo y se decide si continuar o finalizar el proyecto.
de acuerdo a si se han alcanzado ya los objetivos propuestos. Bueno, en este caso, las herramientas y materiales para los sensores se utilizaron los sensores CSS 811 que sirven para detectar concentraciones de CO2 y de compuestos orgánicos volátiles, el sensor de HT22 que permite detectar y medir la temperatura y la humedad ambientales. El microprocesador utilizado es el modelo ESP32. La fuente de alimentación, bueno, se creó una infraestructura eléctrica al interior, la cual puede acoplarse con la infraestructura eléctrica de una habitación. En el caso de la infraestructura de red, se utiliza la tecnología Wi-Fi que ya exista de manera pues predefinida en la edificación, es decir, si se cuenta con internet, se puede acoplar la red de sensores a esta tecnología. Para la arquitectura de comunicación se utilizó el patrón publicista suscriptor y un protocolo de transporte de telemetría de mensajes MQTT, un broker MQTT y un JavaScript Object Notation. La persistencia de los datos se hizo a través de subbase y la interfaz de usuario se desarrolló en Streamlit, lo cual permite crear una interfaz que pueda acoplarse de manera simple a un teléfono móvil y que pueda ser utilizada para que se pueda desplegar la información relevante en la nube y hacia el usuario. Muy bien, bueno, después de esto podemos ver el diagrama de flujo lineal de la actual propuesta, en donde se presenta una red de sensores inalámbricos basada en tecnología Wi-Fi y diseñada para supervisar variables ambientales cruciales, como la concentración de CO2, los compuestos orgánicos volátiles, la temperatura y la humedad, los cuales influyen de forma colectiva en la calidad del aire al interior. Además, esta red se conecta a un servidor en línea que permite colaborar con suscriptores para almacenar los datos históricos. La información almacenada ayuda a identificar patrones y zonas de alto riesgo asociadas con la transmisión de enfermedades respiratorias. Y bueno, aquí pueden ver el diagrama correspondiente. Los resultados me muestran que una red de sensores de calidad del aire al interior basada en Wi-Fi integral, adaptable y escalable, al utilizar el patrón de publicación-suscripción, el protocolo de transporte de mensajes MQTT y las plataformas de acceso abierto como Streamlit, Supabase y Hype MQ, junto con placas y sensores asequibles, esta solución ofrece un enfoque innovador, escalable y rentable para identificar áreas de riesgo de transmisión de enfermedades como el COVID. El diseño del sistema prioriza la precisión y la confiabilidad de los datos y lo convierte en una adición valiosa a los sistemas de monitoreo de la calidad del aire al interior. Cabe mencionar también que esto, el diseño de la red, es la primera etapa de un proyecto en el cual se plantea más adelante establecer una base de datos que permita crear modelos predictivos. Si bien puede considerarse que la pandemia, pues, está en declive, ya en muchos países ha sido declarada como terminada, las enfermedades respiratorias no dejan de ser un riesgo latente cada año. Las diferentes variantes de COVID se han vuelto endémicas. Y además existen otras muchas enfermedades de las cuales pudiera ser necesario tomar las precauciones adecuadas. Entonces esperamos que en el futuro esta red permita pasar a un trabajo en donde podamos establecer modelos predictivos que puedan ser implementados en hospitales y en oficinas y que puedan ayudar a reducir los riesgos de contagio.